100 latinos dijeron. Y para hacer las preguntas que todos quieren contestar, ¡Mau Nieto! Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a 100 latinos dijeron. Yo soy Mau Nieto y el día de hoy, por última, por quinta y última ocasión, se enfrenta a la familia Camejo. Hoy va a estar muy parejo el tiro, Marisa. Pero es la última oportunidad. Ya tienen $5,000 en la bolsa. Ya se llevaron una lana y ya no vinieron de a gratis. Pero por favor, llévense los 10. ¿Estás lista? ¡Sí! Preséntame para la gente que nos ve y para los nuevos concursantes a tu familia. Mi hermana Elvia. Hola, hola Elvia. Mi hermana Patti. Hola, Patti. Y mi hija Meli. Hola. Y la hija Meli. Ya me escribió, por cierto, Patti, tu hijo, que te mandara muchos saludos. Ahí me puso en redes sociales. Yo paso el recado. Me dijo, dile a mi mamá, por favor, que traiga dinero. Ya le dije, póngase a trabajar. Flojo, no está usted ahí viendo nada más la televisión. Se van a llevar los 10. Sí, claro. Ya me lo prometieron. Ya se lo prometí a tu hijo, Patti, también. Y de mi lado derecho, presentándose por primera ocasión, va a estar bueno el tiro, ¿eh? Porque va a ser damas contra caballeros. La familia Hernández. Carlitos, capitán, me gusta que por lo menos el peinado de reggaetoneros ya lo traen todos. Como debe ser. Como debe de. ¿No? ¿Tocan en alguna boy band como Proyecto 1 o algo así? No, pero pues, próximamente vamos a abrir una banda. Una banda. En el examen los Hernández dijeron. Carlos, capitán, preséntame a tu familia. Claro que sí, Mau. Aquí tengo a mi hermano Daniel. Yeah, el Dani. Hola. Mi primo Luis. Luisito. Y mi hermano Guillermo. Ahí está. Bienvenido. Toda la familia. Y juntos son... ¡Los Hernández! Por lo menos van perdiendo con la porra, ¿eh? Nada más es lo único que quiero decir. Como que la improvisaron. Todos nos dimos cuenta. Ahora sí, en casa, que empiecen las apuestas por las damas o por los caballeros. Marisa, Carlos, a jugar. No quiero ser tendencioso, pero yo le voy a las damas, la verdad, porque qué divertidas son. Y ya es su último juego también. Hay que despedirlas en grande. Le preguntamos a 100 latinos, las 6 respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Completa la frase. El jefe está enojado, seguro va a... Carlos. Despedirme. Va a despedirme, estará a despedirme. A despedir a alguien, muy bien, vámonos de este lado. Empezamos muy bien con los caballeros. Daniel, ¿tú a qué te dedicas? Estudiante de ingeniería. Ingeniería, ¿y qué te gusta ingeniar? Construir casas, edificios, puentes, de todo un poco. Ojalá nos hagas buenos puentes porque los hacen todos chuecos. Completa la frase. El jefe está enojado, seguro va a... Regañarme. Va a regañarme, estará un regañón. Los regaños, muy bien. Don Luis, bienvenido a 100 latinos. Don Luis, tú eres sagitario, tengo entendido, con ascendente Piscis. No. ¿No? No. Ah, caray, entonces, ¿eras tú? Ah, Carlos, sagitario. Ya decía yo, tú eres el sagitario. Sí. Sí, tú eres entonces el Leo, ¿verdad? No. Chingo, nunca latino. Sí, Leo. Algún día, se los prometo en casa, algún día le voy a atinar. Luis, completa la frase, el jefe está enojado, seguro va a... Dejarnos salir muy tarde. Seguro va a dejarnos salir tarde, estará. Ahí está, muy bien. Guillermo, ¿tú a qué te dedicas? Soy estudiante en Derecho. Estudiante en Derecho, va a ser un buen abogado, quiero pensar. Sí. ¿Ya trabajas? Acabo de terminar mi servicio y mis prácticas. ¿Y te ha tocado algún jefe de miedo? Sí, bastante. ¿Y tú qué dirías? El jefe está enojado, seguro va a... Castigarme. Seguro va a castigarme, estará a castigarme. Ese es tu jefe, no tu papá, Guillermo. Carlos, nos queda la 3, la 4 y la 5. ¿Cuál quieres abrir? La 3. La 3, venga. Completa la frase, el jefe está enojado, seguro va a... golpearme. No está muy enojado, entonces, estará... va a golpearme. Segundo strike, prevenidas para el robo, platíquenlo bien. Daniel, se los van a robar. Completa la frase, el jefe está enojado, seguro va a... ¿Bajarme el sueldo? Va a bajarme el sueldo, buena respuesta. Estará en el tablero.
Ahí está. Muy bien, Daniel. Luis, seguimos en el juego. Nos quedan la 3 y la 4. El jefe está enojado. Seguro va a... gritarme. A gritar, va a llegar a gritonear. Luego, luego se ve, ¿no? Estará a gritonear. Bien. En una de esas, y la rescatas, Guillermo. En una de esas la rescatas. El jefe está enojado. Seguro va a... llamarme la atención. A llamarme la atención, bien. Estará a llamarme la atención. Seguro ya estaba en regaños. Consejos a la capitana en voz alta. Horas extras. Convocar una junta extraordinaria. Uy, se ve que tú has trabajado en oficina, ¿eh? Elvia. Trabajar horas extras. Marisa. El jefe está enojado. Seguro va... a convocar una junta. Estará a convocar a una junta. Los Hernández ya tienen los primeros 70 puntos. Muy bien, familia Hernández. Vamos a ver cuál sí estaba, Camejo, la número 4. A darnos más trabajo. Claro, a poner la carga más pesada. Es el turno de Elvia y Daniel. A jugar. Mucha suerte, chóquenlas, chóquenlas. Venga, Elvia, venga, Dani. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si tu novio la tiene larga, queja, ¿qué tendrías sobre su barba? Elvia. Que me lastima. Estará, que me lastima. Ahí está, Pica, nos vamos de este lado, muy bien. Eso, Elvia, oportunidad para llevarse el juego, por lo menos la segunda ronda, Pati. Si tu novio la tiene larga, queja que tendría sobre su barba. Que está despeinada. Está despeinada, estará barba despeinada. Ahí está, muy bien, está enredada. Meli, ¿tienes novio? No. ¿No? ¿Has tenido novio? No. ¿Nunca? No. No. ¿No, no te gusta? Sí. Sí, pero nada más no se ha dado la oportunidad. No. No. ¿Y te gustan los barbados? No. ¿No? No. Si tu novio tuviera una barba larga, ¿qué queja podrías tener con su barba? Que se ve feo. Que se ve feo, estará. Pues que se ve feo. No está, primer strike, pero ya, por si querían apuntarse, no le gustan los barbados. Marisa, si tu novio la tiene larga, queja que tendrías sobre su barba. Que tiene comida. Estará, que se le llena de comida. Segundo strike, prevenidos para robo de puntos. Elvia, nos faltan todavía 3. Si tu novio la tiene larga, queja que tendría sobre su barba. Y que la tiene... 3 segundos. Tercer strike. Consejos al capitán en voz alta, venga. Que huele feo. Que parece vago. Parece vago. Que me incomoda. Carlos, hay buenos consejos de la familia. Si tu novio la tiene larga, queja que tendría sobre su barba. Huele feo. Estará. Venga, venga. Huele feo. La familia Hernández ya tiene 130 puntos. Muy bien. Les fue bien, ¿eh? Les fue bien. Vamos a descubrir en el tablero 2 respuestas que todavía están ahí de a soldado Ryan, la número 5. Está tiesa. Bueno, si la tiene larga y está tiesa, no está tan mal, tal vez. La número 3. Está descuidada. Ahí están. Pero ya saben, chicas, no les gustan los barbados a todo mundo. 0 puntos, la familia Camejo. ¿Qué está pasando, Marisa? Ya. Es la última oportunidad. Tienen que ponerse las pilas. Van muy bien. No bajen la guardia, familia Hernández. En casa, recuerden que vienen puntos al doble. ¿Se llevarán el dinero las Camejo? Ay, yo no sé. Ya estamos de regreso. Hasta el momento. Los Hernández, 130 puntos. Muy bien. 0 puntos, pero ahorita despertamos, Camejo, ahorita despertamos. Vienen puntos al doble, Pati y Luis, a jugar. Choque de puños, choque de puños. Puntos al doble, le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Artículo escolar que puede guardar una estudiante en su locker. Luis. Cuaderno. Un cuaderno, estará un cuaderno. Ahí está, pero no es la principal. Pati, oportunidad. Artículo escolar que puede guardar una estudiante en su locker.
Un estuche con plumas y lápices. Ok, estará el estuche. No está, nos vamos de este lado. Muy bien, familia Hernández. Han ganado todo el día de hoy. Sí. Guillermo, puntos al doble. Artículo escolar que podría guardar una estudiante en su locker. ¿Libros? Libros. Estarán sus libros. Ahí está la número uno. Carlos, nos queda la 3, 4 y 5 y nos llevamos los puntos al doble. ¿Qué otro artículo escolar puede guardar una estudiante en el locker? Su mochila. La mochila, claro, estará la mochila. La mochila, claro que sí está. Bien, bien, bien. Daniel, nos quedan dos respuestas, puntos al doble. ¿Qué otro artículo escolar? El uniforme. El uniforme. ¿Crees que esté el uniforme? Yo digo que no. Yo digo que no, la verdad, yo digo que no. Ahí está, muy bien. Chócalas, me disculpo, yo dije que no. Luis, puntos al doble, artículo escolar que puede guardar una estudiante en su locker. Puede ser su computadora. Sí, sí, puede ser la computadora, el ordenador. La familia Hernández ya tiene 298 puntos. Muy bien. Última oportunidad para que despierten, porque igual se nos van calladitas. Camejo, ¿qué pasó? Vienen Meli y Guillermo a jugar. Esto está en tus manos, Meli. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la más popular. Cuando hay una obra en la calle, ¿qué servicio están reparando? Guillermo. La luz. Están reparando la luz. Sí está, pero no es la principal, Meli. Cuando hay una obra en la calle, ¿qué servicio están reparando? Las alcantarillas. ¿Estarán las alcantarillas? Drenaje, nos vamos de este lado. Muy bien. Meli ya hizo su misión, ya trajo para acá el juego. Y buenas noticias, solo quedan dos respuestas. Una de ellas es la más popular. Son puntos al triple y con esto iríamos a muerte súbita. Marisa, cuando hay una obra en la calle, ¿qué servicio están reparando? El agua. El agua, estará el agua. Agua potable, muy bien. Elvia, está en tus manos. Llévanos a la muerte súbita. Cuando hay una obra en la calle, ¿qué servicio están reparando? Pavimentar la calle. Puede ser, estará pavimentación. La familia Camejo lo logra una vez más y tienen 297 puntos. Muy bien, ahora, como ninguna de las dos familias llegó a 300 puntos, ustedes ya se la sándwich. Vamos a muerte súbita. Capitana, capitán, a jugar. Carlos, bienvenido a tu primera muerte súbita. 298 puntos podrían ir por sus primeros $5,000. Marisa, última oportunidad, 297 puntos y se podrían llevar 10,000. Le preguntamos a 100 latinos. Hay una sola respuesta en el tablero. Traten de darme esa respuesta. Vehículo que sirve para transportar enfermos. Carlos. Ambulancia. Está, ambulancia. Acaba de ganar la familia Hernández con 595 puntos. Ahora sí, despedimos a la familia Camejo en su quinto juego con $5,000. Marisa, Elvia, Patti, gracias. Meli, muchas gracias. ¿Quién va a jugar dinero rápido de ustedes? Van Carlos y Guillermo. Aguántenme tantito ahí, aguántenme. Ya querían venir para acá. Están ansiosos. ¿Se llevarán el dinero? Yo espero que sí. Memo, nadie había logrado en 5 programas sacar a las Camejo. Ahora por lo menos te tienes que llevar el dinero. Eso espero. Venga. Eso espero yo también. Vamos por los primeros 5,000. Recuerda que ustedes todavía tienen chance de llegar hasta $25,000 si van haciéndolo todo bien. Claro. Empecemos. Tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Va. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Algo que empezaste a usar de protección por la pandemia. Cubrebocas. ¿Para qué te podrían llamar del banco? Para cobrarme. ¿Qué podría fallarle a tu computadora? El monitor. ¿Desventaja de vivir cerca del mar? La lluvia.
¿Qué se hace alrededor de una piñata? Una rueda. Muy bien. Venga, bueno, vamos a ver qué tal nos fue. Sí, pues es alrededor, haces una rueda, ¿no? Básicamente. Sí. Preguntamos. Algo que empezaste a usar de protección por la pandemia, tú dijiste. Cubrebocas. El cubrebocas. La encuesta dice... 37, bien. Muy bien. ¿No te has puesto a pensar que debería llamarse cubreboca? Porque nada más es una boca. Sí. No sé, estoy reflexivo el día de hoy. Muy buenos puntos. ¿Para qué te podrían llamar del banco, tú dijiste? Para cobrarme. Andan de cobrones, ¿verdad? Sí. La encuesta dice... 38 puntos. Muy bien. ¿Qué podría fallarle a tu computadora? Tú dijiste. El monitor. La encuesta dice... 20 puntos. Muy bien. Vas excelente. Desventaja de vivir cerca del mar. Tú dijiste. La lluvia. La encuesta dice... 16 puntos. Bien. ¿Qué se hace alrededor de una piñata? Tú dijiste. Una rueda. Hagan una rueda, Juana. La encuesta dice... 26. Oh, 137, excelente. Gracias. Pasa de este lado, Memo. Recibimos a Carlos de la cabina del Chile. ¡Eh! 63 puntos. 63 es lo que nos separa de $5,000. Recuerda que tú tienes 25 segundos en el reloj y un corte de pelo increíble. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta que ya haya dado Memo, vas a escuchar, me tienes que dar otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. ¿Estás listo? Listo. Venga, ánimo, vamos por $5,000. Venga. Preguntamos. Algo que empezaste a usar de protección por la pandemia. Cubrebocas. Otra. Gel antibacterial. ¿Para qué te podrían llamar del banco? Para cobrarme. Otra. Para pagar. ¿Qué podría fallarle a tu computadora? El CPU. Desventaja de vivir cerca del mar. Un tsunami. ¿Qué se hace alrededor de una piñata? Gritar, cantar. Venga, eso. Vamos a ver qué tal te fue. Dijiste dos respuestas, tengo que tomar la primera que fue gritar. ¿Estamos de acuerdo? Va. Aunque no estemos, ya, así es la regla, yo qué culpa. Venga, vamos por el dinero. Preguntamos, algo que empezaste a usar de protección por la pandemia, tú dijiste, gel antibacterial, la encuesta dice... 20 ¡Bien! Puntos, muy bien. Cubrebocas, la mascarilla, era la número uno. ¿Para qué te podrían llamar del banco? Tú dijiste, para pagar. La encuesta dice... 10 puntos. Seguimos bien, sumando. Bien, para bien. Cobrarme era la número uno. ¿Qué podría fallarle a tu computadora? Tú dijiste. El CPU. La encuesta dice... ¡Uy! 4 puntos. Muy bajita. Vamos por 29. El teclado era la respuesta número uno. Teclado. Con el teclado yo creo que lo lograbamos, ¿eh? Se me hace. Sí. Preguntamos. Puede. Desventaja de vivir cerca del mar. Tú dijiste. Tsunami. Ya ves que pasa muy seguido. La encuesta dice... 22 bien, puntos. Bien. El calor era la respuesta número uno. Vamos por 7 puntos. Se sí puede, se puede. Se puede. Sí se puede. Venga. ¿Qué se hace alrededor de una piñata? Tú dijiste. Gritar. Claro que gritas para apoyar. Sí. Vamos por 7 puntos y $5,000. Venga. La encuesta dice. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué se hace alrededor de una piñata? Cantar el dale, 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 no pierdas el tino, era la número uno. Y ya tienen $5,000, no se rinden. Bien. Ahora, ustedes no se muevan porque dicen que van por los 25 y ya viene la familia que reta. Ya estamos de regreso y ahora sí, ya llegó, ya está aquí la familia retadora, Los Castro. John John. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mau? Muy bien, excelente. El guapo de la familia. No, no es por nada, ¿eh? No es por nada, Noé, pero... ¿Cómo estás, capitán? ¿Se nota? Sí, se nota. O sea, luego se ve la sonrisa. Es que el que sonríe llama la atención. Sí, claro. Bren, quiero pensar, perdón si me equivoco, que eres la pareja de John. Luego le tiraste. Qué feo que sean así. John, capitán, bienvenido a Cien Latinos. Preséntame a los Castro y las Castro. Claro que sí, es mi cuñada, Shan. Hola, Shan. Mi esposa, Bren. Hola, Bren. Mi cuñado, Noé. Ahí están. Excelente. Y nosotros somos...
¡Los Castro! ¡Eso, se esmeraron! Ahora sí, la familia Hernández, recuerda que ya tienen $5,000. ¡Muy bien! Don Carlos, vamos por los 10. No se dejen, vamos por 5. Claro. Capitanes, vamos a jugar a... Dense con tubo, con tubo. Le preguntamos a 100 mujeres. Hay 5 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Cuándo vas de fiesta con tu amiga? Algo que ella hace mejor que tú. Carlos. Bailar. Claramente estará. Bailar. Bailar, la número 1. Empezamos fuerte. Muy bien, familia Hernández. Daniel. ¿Cuándo vas de fiesta con tu amiga? Algo que ella hace mejor que tú. Cantar. Cantar estará. Bien, el canto. Bien. No está. ¿La gente no canta en las fiestas o qué? Luis, recuerda que le preguntamos a 100 mujeres. Cuando vas de fiesta con tu amiga, algo que ella hace mejor que tú. ¿Ligar? Ligar, claro, estará. Ligar. La número 2, muy bien. Don Guillermo. Ya te ves de $5,000, ¿eh? Ya está. Te veo diferente el peinado. Cuando vas de fiesta con tu amiga, algo que ella hace mejor que tú. ¿Vestir? Puede ser, estará. Se viste mejor. Muy buena, buena respuesta. Carlos, nos quedan la 3 y la 4. Vamos muy bien. ¿Cuándo vas de fiesta con tu amiga, algo que ella hace mejor que tú? Tomar. Tomar. Puede ser, estará. ¿Tomar? Ahí está. Qué curiosa respuesta, ¿no? No debe irte. Ay, ella toma mejor que yo. Daniel, cuando vas de fiesta con tu amiga, algo que ella hace mejor que tú. Besar. Besar, ok, estará. Gracias, besa bien, mejor. Bien. Segundo strike, prevenidos para el robo de puntos. Don Luis, cuando vas de fiesta con tu amiga, algo que ella hace mejor que tú. Arreglarse. Muy buena respuesta, estará en el tablero, arreglarse. ¡Bien! ¡Ahí está! La familia Hernández ya tiene 74 puntos. Estamos en cero, pero vamos empezando. Ya le agarraron la onda. Y viene el turno de Sean y Daniel a jugar. Mucha suerte, Dani. Mucha suerte, Sean. Le preguntamos a 100 latinos. Las 5 respuestas principales ya están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si ya te aburriste del plátano, ¿con qué otra fruta harías un licuado? Daniel. Manzana. ¿Con manzana? ¿Licuado de manzana? ¿Estará manzana? Bien. Sí está. No es la más popular, Sean. Oportunidad de llevar el juego para allá. Si ya te aburriste del plátano, ¿con qué otra fruta harías un licuado? Mango. Manguito. Estará un licuado de mango. Ahí está la número 2. Muy bien. Bien. Ahora sí empezamos a jugar, familia Castro. Bren, bienvenida. 100 latinos dijeron. Gracias. ¿Tú eres escorpión? No. ¡Ah! Nunca le he atinado. Si ya te aburriste del plátano, ¿con qué otra fruta harías un licuado? Mamey. Volteó a ver al John. Y si está mamey el John, ¿eh? Está mamey. Ahí está. Ahí está el John. Hasta aplaude así como si tuviera sandías en los brazos. Noé, ¿cómo va el arca? Hola, Mau. Chistazo. Si ya te aburriste del plátano, ¿con qué otra fruta harías un licuado? Estuvo muy menso, perdón. De papaya. ¿De papaya? Claro, qué feo sabe, estará. Licuado de papaya. Ahí está. Uf. Capitán, ve nomás, nos fuimos del menos al más. Te toca el número 1. Si ya te aburriste del plátano, ¿con qué otra fruta harías un licuado? Con fresa. Sí me gusta, sí me gusta, ¿eh? Y si le pones tantito vodka, uf, licuadazo, para empezar la mañana, ¿eh? Para despertar. Para despertar, desayuno de campeones. Estará fresa. Ya se niveló este barco y tienen 79 puntos. Muy bien. Ahora sí, no se muevan porque esto está buenísimo. Puntos al doble y triple. Y alguien va por Dinner In. Síganle. Ya
ya, maduren, maduren. Puntos al doble. Bren, Luis, a jugar. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 4 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando estás buscando un anillo, ¿qué información te dan en la joyería? Luis. Precio. ¿Precioso me dijiste? Precio. Ah, el precio, estará el precio. Ahí está, no es la principal, Bren. Oportunidad de llevarlo para allá. Cuando estás buscando un anillo, ¿qué información te dan en la joyería? El tipo de piedra. Oh, muy bien, estará el tipo de piedra. Ahí está, pero nos vamos de este lado, muy bien. Muy, muy bien. Guillermo, queda la más popular en el tablero, no sé si ya la viste. Sí, ya. Puntos al doble. Cuando estás buscando un anillo, ¿eres soltero o casado? Soltero. Soltero. ¿Tienes novia? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan de novios? Llevamos 1 año y medio. El anillo se va hasta después de los 10 años, acuérdate de eso. Cuando estás buscando anillo, ¿qué información te dan en la joyería? Modelos de anillos. Modelos de anillos, estará. Modelos de anillos. No está, ya está tal vez englobado el material. Carlitos, cuando estás buscando un anillo, ¿qué información te dan en la joyería? Su medida. La medida, claro, estará. Bien. Las medidas. La número 1, muy bien, Carlos. Daniel, si la contestas, nos llevamos los puntos bien, al doble. Bien, venga, venga. Cuando estás buscando un anillo, ¿qué información te dan en la joyería? El quilate. Los quilates. ¿Estará el peso? ¡Sí! ¡Sí! La familia Hernández ya tiene 272 puntos. Muy bien. Ahora bien, vienen los puntos al triple. Pónganse las pilas, Noé y Guillermo, porque vamos a jugar. Ay, lo estamos logrando, lo estamos logrando. Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay 4 respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo. Algo que si un títere hiciera solo, te daría mucho miedo. Ay, no, hasta miedo me dio a mí, Guillermo. Caminar. Caminar, no, bueno, yo me salgo del lugar. Estará caminar. Sí está, pero no es la más obvia, Noé. Algo que si un títere hiciera solo te daría mucho miedo. Hablar. Ay, no, cállate, yo vi la película. Estará hablar. Ahí está, vámonos de este lado. Familia Castro, qué gran momento. Nos queda la 2 y la 4 nada más en el tablero y podríamos despedir. Ya tienen $5,000, pero oye, tal vez querían 10. Vamos por los 5. ¿Estás listo, vamos, John? Vamos, sí. Algo que si un títere hiciera solo, te daría mucho miedo. ¿Girar la cabeza? No, no, bueno, eso, aunque lo haga acompañado, yo... ¿Estará girar la cabeza? ¡Oh! ¡Muy bien! Sean, la voy a hacer de emoción, la voy a hacer de emoción. Nos queda solo una respuesta. En ti cae esta misión. Si decides aceptarla, vamos por $5,000 y despedimos con 5 a los Hernández, que mira, muy, muy ordenaditos, muy uniformaditos, su corte de pelo, fueron a la peluquería, se pusieron sus calzones limpios, toda la onda. Sean, punta al triple. Algo que si un títere hiciera solo, a ti te daría mello. Cantar. ¿Estará cantar? No está, primer strike, ¿no? Me estás poniendo emoción, me gusta eso. Bren, algo que si un títere hiciera solo, a ti te daría mello. Parpadear. Ay, no. Hasta se me bajó el azúcar. ¿Estará parpadear? Segundo strike, prevenidos para robo de puntos, familia Hernández. Tranquilo, no, tranquilo. Piénsalo bien. Son puntos al triple y con esto vamos por $5,000 o les damos chance de despedirlos. Algo que si un títere hiciera solo te daría mucho miedo. Sentarse. ¿Sentarse? Estará sentarse por el juego. ¡Uy! Muy suavecito, observen esto.
Consejos al capitán en voz alta. Moverse. 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 Nos vamos por... Espérate, estoy en mi momento dramático de la película. Carlos, capitán, son puntos al triple. Tal vez despedimos en su debut a los Castro. Algo que si un títere hiciera solo te daría mucho mello. Moverse. Moverse. Estará. Moverse. La familia Castro acaba de ganar con 358 puntos. Como dicen por ahí, era suya. La tenían y la dejaron ir. ¿Cuál sí estaba en el tablero? Reírse. Ah, no, bueno, yo sí le llevo al sacerdote en ese momento. Despedimos con 5,000 dolarotes a la familia Hernández, Carlos, Daniel, Luis, Guillermo, gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. ¿Quién va a jugar dinero rápido? Van Bren y Noé. No se mueva, que van por sus primeros 5,000 dólares, como un bebé. Fíjate qué padre. El día de hoy tú y yo vamos a conocer al mismo tiempo las preguntas, porque no hice mi tarea y no las leí. Entonces, está bien emocionante. Tienes 20 segundos para buscar las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. A ver si no me equivoco. Vista al frente, concentrada. Mucha suerte. Algo que puedes ver en una pintura religiosa. Cruces. Oficio de alguien que viaja mucho. Transportista. ¿Qué haces al cargar algo pesado? Te inclinas. Algo que cuentas en un juego de mesa. Fichas. Objeto que encuentras en una óptica. Lentes. Bien, muy bien, lo hiciste increíble. Increíble. ¿Estás lista? Lista, lista. Vamos por el dinero. Vamos. Preguntamos, algo que puedes ver en una pintura religiosa, tú dijiste. Cruces. La encuesta dice... Bien, 13 puntos. Oficio de alguien que viaja mucho, tú dijiste. Buena respuesta, la encuesta dice... 19, muy bien. ¿Qué haces al cargar algo pesado? Tú dijiste. Te inclinas. La encuesta dice... 28, muy bien. Vamos en 60, en el promedio exacto. Algo que cuentas en un juego de mesa, tú dijiste. Fichas. La encuesta dice... 36, muy bien. Es sobre él. Objeto que encuentras en una óptica, tú dijiste. Lentes. La encuesta dice... 43, excelente. Uf, 139, muy bien. Pasa de este lado, por favor, Bren. Recibimos a Noé de la cabina del Silent. Noé. Hola, mamá. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, ¿te la estás pasando padre? Todo al 100. Todo al 100, pero eres como, estoy divertidísimo. Poco expresivo, pero... Poco expresivo, pero con el corazón lleno y contento. Exacto. Eso es lo que yo quiero. Aquí. Mira, con que te lleves el dinero, sí, haz las caras que tú quieras, Noé. Vamos, exacto, así. Vamos por 5,000 dólares. Okay. Tienes 25 segundos en el reloj, buscamos las 5 respuestas principales. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, vas a escuchar, me tienes que dar otra respuesta. ¿Listo? Ok, listo. Venga, el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. 5 por 8, 40. Vámonos. Algo que puedes ver en una pintura religiosa. Ángeles. Oficio de alguien que viaja mucho. Artista. ¿Qué haces al cargar algo pesado? Paso. Algo que cuentas en un juego de mesa. Números. Objeto que encuentras en una óptica. Lentes. Otra. Paso. ¿Qué haces al cargar algo? ¡Pinche! Vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. Algo que puedes ver en una pintura religiosa. Tú dijiste. Ángeles. Muy buena respuesta, ¿eh? Muy buena respuesta. Sí, sí, la encuesta dice... ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? ¿Qué traes, Los Ángeles? 9 puntos. Los santos, santitos, era la número 1. Oficio de alguien que viaja mucho. ¿A qué me dijiste que te dedicas? Manejo un tráiler.
manejas un tráiler y no se te ocurrió. Es que sabía que le iba a decir mi hermano. ¿Tú dijiste? Artista. Puede ser, puede ser. Los artistas viajan mucho. La encuesta dice... 14 puntos. Piloto. Un piloto era la número uno. ¿Qué haces al cargar algo pesado? Tú dijiste... Narnia. Esfuerzo. ¿Qué haces? Esfuerzo. Era la número uno. Algo que cuentas en un juego de mesa. Tú dijiste... Números. Pudiste haber dicho billetes también. La encuesta... Ay, qué mal humor me pusiste. La encuesta dice... Pues sí. Pues es que sí. Cero. Fichas era la respuesta número uno. Y por último, objeto que encuentras... Ay. No quiero ni ver. No voy a aguantar. Objeto que encuentras en una óptica. Tú dijiste... Lentes era la respuesta número uno. En la casa hablamos. Ese va a ser el mensaje que le va a llegar ahorita. En la casa hablamos. No pasa nada, familia Castro. Vénganse para acá. Vénganse para acá. Tienen otra oportunidad. Van a jugar el siguiente programa. Yo soy Mau Nieto. Esto fue Sin Latinos Dijeron. Goodbye.